siglo y cuarto informando puntualmente de cuanto ocupa, preocupa e interesa al seguro español. Eso sí, manteniendo la ilusión del primer día. Primero llegó a manos del lector todos los meses, luego todas las quincenas y posteriormente cada semana, para finalizar por medio de su publicación filial BDS, apareciendo cada mañana en la pantalla del ordenador de sus suscriptores. Actualidad Aseguradora es el gran relato colectivo que deja constancia de la utilidad, el servicio y la profesionalidad con la que el seguro se ha desempeñado en estos 125 años. Haya sido testigo del comienzo nada menos que de dos siglos, haya sobrevivido a dos guerras mundiales, a una guerra civil y a una revolución que ha supuesto en todos los sectores la entrada en tromba de las llamadas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Inés es la máxima articulación de esta visión y además lo hace muy bien, ¿eh? Por lo tanto, quisiera felicitar al equipo de Inés, quisiera felicitar al equipo editorial de la revista. Y ya en este capítulo final de agradecimiento, agradecer y ya en global pues a todos los lectores, anunciantes, a todos los colegas de la prensa que hoy están aquí, a todos los profesionales de la industria aseguradora que trabajan en el sector, que sirven para este mercado y con un objetivo común, que es ayudar a que el seguro ocupe el lugar que por méritos propios se merece y le corresponde.